¡Hey! ¿Qué onda, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más de criptomonedas con yo, servidor Ron Díaz. Hoy es martes 4 de abril. No tengo ningún aviso, nada más recordarles que a las 6 de la tarde voy a tener el en vivo con Juan José del canal de Servimat. Va a estar en su canal. Quizás tenga la oportunidad de retransmitir también a mi canal. Bitvenue, sí, pues van a estarlo viendo ahí. Bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que está pasando en el día de hoy en el mundo de las criptomonedas. Es que todo se está subiendo, es un día en verde. Y es que Bitcoin al principio del día como que estaba reaccionando a la baja. Estaba, de hecho, mientras que el oro se estaba subiendo, mientras que la plata se subía, todo lo demás estaba cayendo. Ahora Bitcoin está reaccionando de una forma similar a la que lo hace el oro. No está reaccionando como las acciones tecnológicas. ¿Por qué estaría subiendo? Si viene el temor a una recesión económica, es muy posible que estén viéndolo como una forma de salida tipo el oro. Sinceramente no creo que vaya a ser este el caso, porque en el 2020, cuando empezó a haber una recesión económica, Bitcoin se cayó. De hecho, tocó un mínimo. Tocó cerca de los $3,500 más o menos. Entonces yo creo, esa es mi suposición, que cuando inicie una recesión económica de manera oficial en el mundo, Bitcoin se va a caer a un nuevo mínimo, muy cercano tal vez a los $20,000. Y de ahí ya ahora sí nos vamos para arriba, quizás nos detengamos un ratito. No creo que ya hayamos empezado el nuevo bull run, pero sin lugar a dudas ya tocamos un fondo. Así que sin más, vamos a ver qué está pasando el día de hoy aquí en las criptomonedas. Y tenemos que desde Brasil, ojo, Reserva Federal, se te está acabando el tiempo, TikTok, 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 porque desde Brasil el banco llamado BTG Pactual está emitiendo una nueva stablecoin. Es la primera vez que un banco, o que yo veo que un banco directamente, un banco tradicional, lanza una stablecoin, y más que nada es una stablecoin del dólar estadounidense. Lo hace, obviamente, con la intención de que los usuarios tengan la capacidad de utilizar este dólar para que interactúen con las criptomonedas y con la economía digital, en palabras de ellos. Parece que va a ser creada en una red llamada Mint. La verdad no la ubico. Obviamente va a ser centralizada, obviamente. Y yo creo que la hacen bajo su propia red para ellos poder controlar completamente lo que suceda. Pero pues obviamente va a haber alguna clase de puente para que pueda ser utilizada sobre la red de Ethereum. Nada más es algo curioso. Digo, se le está acabando el tiempo a la Fed de sacar su dólar digital. Porque, ¿qué vas? O sea, tú puedes atacar a bancos que estén en Estados Unidos, que lancen su propia moneda. ¿Vas a atacar a uno que esté en Brasil? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, al menos, ojo, que hagan, que vuelvan al dólar normal, al físico e inclusive al digital actual, lo vuelvan inservible. En ese caso, pues sí, sí, sí podría. Estoy viendo a ver si pasó algo con Donald Trump. No. Esto. A ver, déjame ver qué pasa con Donald Trump aquí. Ah, mira qué interesante. La razón por la cual se están yendo en contra de Stormy Daniels, o más bien Donald Trump, es porque le pagó dinero a Stormy Daniels. Esto no tiene que ver con cripto, pero es noticia de última hora. Y acaban de decir que Stormy Daniels le va a tener que devolver los $130,000 que le pagó Donald Trump, porque no es delito. Les está saliendo el tiro por la culata a los demócratas. Bueno, volviendo al tema, pues sí, tenemos que este banco está lanzando esta stablecoin. Les dije que era interesante eso, por eso lo tuve que sacar, tuve que bajar e irme por la tangente. Vámonos a la siguiente. Y se hizo una encuesta y se demostró que el 60% de las instituciones que le preguntaron siguen interesadas en las criptomonedas, con lo cual nos demuestra que no ha caído mucho el interés que se tiene, nada más de parte de instituciones, nada más se cayó pues un 6%, lo que podría ser debido al tema del Crypto Winter. O sea, las instituciones están esperando a que revivan las cripto para volver a entrarle. Bueno, también hablando de instituciones, tenemos que BACT, la empresa que es subsidiaria del International Continental Exchange, o sea, ICE, una empresa, un exchange de derivados de Wall Street, está comprando a la empresa de Apex Crypto por $200 millones. ¿Por qué? Porque Apex Crypto es un exchange y ellos quieren lanzar su propio exchange. BACT intentó lanzar su propio exchange, pero no tuvo éxito. Entonces van a comprar un exchange que ya tiene éxito, que ya funciona, que ya es medio conocido. La verdad yo no lo he usado, pero
es medio conocido y van a intentar desde ahí incurrir al mundo de las criptomonedas. Vamos a la siguiente y hablando de exchanges, Paxful, un exchange que era peer-to-peer, acaba de decir que se va a cerrar. Ya no más. Ahora sí que tenemos, es el segundo exchange peer-to-peer que está cerrando. El primero, recuerda, fue Local Bitcoins, un exchange de los más antiguos que existían. Ahora le toca a Paxful, un exchange que funcionaba muy bien allá en Argentina. Están diciéndole adiós. Las razones, dice que por pleitos con los reguladores y pleitos internos han decidido cerrar y que no creen volver a abrir. Mala noticia para los amantes de las criptomonedas. Vámonos a la siguiente y también tenemos algo revelador y es que Midjourney, ya les había enseñado, es una inteligencia artificial la cual te permite crear imágenes y mucha gente la empezó a utilizar para estar creando imágenes de, por ejemplo, el Papa Francisco en fiestas con chamarras así de esas blancas machichonas y así todo pasándosela bien. El punto es de que empezaron a crear mucha gente imágenes falsas y decidieron los de Midjourney cerrar este servicio de manera gratuita. Ahora, si lo quieres, tienes que pagar. Pero además, como te permiten crear deepfakes o crear imágenes falsas, mucha gente lo empezó a utilizar para estar creando imágenes falsas del presidente de China, de Xi Jinping. El detalle es que prohibieron que la gente pudiera estar creando imágenes de Xi Jinping. ¿Por qué? No lo sé sinceramente. No sé si la empresa es de Estados Unidos o es de China, pero tienen prohibido que puedas crear imágenes de Xi Jinping. O sea, fuera que encontraron cómo hacerlo, ¿qué más da eso? Lo importante es que te prohíben eso. Si es estadounidense, ya China completamente controla el mundo. El grado donde las empresas prefieren no meterse con China. Interesante. Bueno, noticia para Argentina y es que Binance ya lanzó una rampa fiat para que puedas comprar desde la wallet de Binance. Es que se unieron con un socio de Argentina y te van a permitir poder hacer transferencias en pesos argentinos por criptomonedas y viceversa sin salir de la wallet de Binance. Entonces, sí, aunque mala noticia, se va Paxful, mínimo se queda Binance. Y además de esto, están diciendo los de Binance que fue un completo error haber cerrado las comisiones gratuitas para el trading en caso de Bitcoin, porque una vez que hicieron esto, se les colapsó el uso. No tanto porque se lo están demandando, ellos dicen que realmente la gran caída fue cuando cerraron el trading gratuito de Bitcoin. Entonces, pues sí, así es como queda ahorita. ¿Quién se lleva ahorita el número uno? Es Coinbase. Coinbase es el exchange más utilizado ahorita, mínimo de entre estos cinco. No, me equivoqué. De hecho, sigue siendo Binance. Binance sigue siendo el... Es que pensé que era Coinbase. No, Coinbase está acá. No, casi no lo usa. De hecho, no, lo que más... donde perdió terreno Binance fue con Upbit. Upbit es quien está robando el terreno. Pero bueno, eso aún así nos enseña que Binance sigue siendo el rey. A pesar de las demandas, a pesar de todo esto, sigue siendo ahí. Vamos a la siguiente y tenemos que el hacker de Euler Finance, el que se robó 200 millones de dólares, terminó por quedarse con una cifra, aquí no dicen cuánto, y ya les devolvió el resto al equipo de Euler Finance. Entonces, es una historia que terminó con un final feliz, aunque se quedó con una parte, pero pues bueno, creo que la mayor parte, aunque se regrese la mayor parte, es algo bueno. Y vamos a la siguiente, también salieron los abogados de Du Wong y la verdad... lamentablemente tienen razón, están argumentando que la SEC está actuando fuera de su jurisdicción. Es que la SEC, acuérdense que es el órgano regulador de los Estados Unidos. La SEC no tiene nada que hacer en Singapur, ni tampoco en Montenegro, ni en ningún otro lado. Y la verdad, de nuevo, tienen toda la razón. Entonces ahorita están diciéndole que pues, la SEC no lo puede demandar porque lo que Estados Unidos no controla el mundo, aunque les encante la idea, no pueden. Y la SEC no es un órgano regulador del planeta Tierra. Entonces con esto, pues van a intentar tumbar. Digo, no significa que yo estoy a favor de que se salga libre este señor, la verdad es que no. Pero hay que hacerlo de manera correcta y Estados Unidos no debería de estar extralimitándose.
Yo creo que van a argumentar que le vendió valores a los estadounidenses, pero pues eso ya, o sea que por ejemplo, Coinbase creo que sí llegó a vender Terra, ¿no? Fue el problema de Coinbase, no de este cuate. Aunque sea una estafa, aunque todo, yo estoy de acuerdo, pero estoy analizando el punto de vista de la incurrencia de parte de la SEC. Vámonos a la última nota, y es que en Texas está saliendo una nueva ley que la verdad, pues estaría matando de la noche a la mañana la minería, la criptominería en Texas. Te la voy a resumir para que te quede clarito. Es que en el Senado se propuso una nueva ley que está buscando que se cree una red alternativa, una red paralela, la cual se encendería en caso de que fuera a haber apagones fuertes en Texas. Esta nueva red alternativa o de utilizarse en caso de emergencias solamente se encendería, como dije, en caso de que haya un apagón. Pero para poderla hacer, estarían buscando aumentar los costos eléctricos de todos los usuarios en Texas. Y el problema real es que buscarían específicamente a que los mineros de criptomonedas paguen más electricidad. Y esto, ahora sí que no están entendiendo que un minero puede minar donde se le antoje, donde pueda, donde quiera, donde haya electricidad. Y si aumentas el costo de los mineros en Texas, va a terminar por causar que una o se vayan o se desconecten y ellos pongan sus propios paneles generadores. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Es que en Texas existe un programa para que los mineros, porque ahora sí que se aprovechan, las redes eléctricas se aprovechan, de que los mineros lo que hacen es regular. A través de los envíos de alertas de precios de la electricidad, si llega a haber falta de electricidad, se empieza a disparar la electricidad en costo, los mineros se apagan y así se empieza a regular la electricidad. Si no hay mucha gente utilizando electricidad, no, como no se puede guardar la electricidad, se termina desperdiciando, los mineros la consumen el exceso. Entonces estabiliza el consumo eléctrico. Al momento de que va a hacer esto, va a terminar. Además, este programa, como les decía, lo que hace es que si se dispara la electricidad, para convencer a los mineros de que lo apaguen, la misma red ERCOT, los mismos reguladores de eléctricos de Texas, les pagan a los mineros un incentivo para que la paguen. De hecho, aquí se habla de cómo una empresa llamada Riot ganó 9 millones de dólares por estar apagando sus mineros cuando, pues, no se podía minar. ¿Por qué? Porque había demasiada utilización de la electricidad. Entonces, pues sí, está existiendo esta ley antiminería que al final del día lo que haría sería correr a los mineros de cripto, y Texas era uno de los paraísos que existían para mineros. Así que pues vamos a ver si pasa o no pasa. Bueno, ya a miedo y codicia estamos en 62 puntos, mientras que el NMT lo tenemos en mala zona de compra. El PSI Icon nos indica que estamos en. Está subiendo, está muy bien que esté subiendo. Se parece cada vez más se parece a este escenario. Entonces todavía le falta una subida, va a subir poquito más y luego, como les dije, va a caer. Lo que yo estoy previendo que vayamos a tener una caídita, pero bueno, estaremos esperándola. En el top 10, tenemos. Dogecoin sigue siendo la número 1 con un 7.50% a la alza. El top 100 se lo lleva Arbitrum con un 11% a la alza. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, déjenme ese like, déjenme ese comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.